Esta es una región en la que se concentra el mayor número de razas distribuidas y nacionalidades congregadas de todo el planeta. Esto da origen a estructuras sociales y estilos nacionales distintos, y a relaciones complejas entre ellos. Para que estas unidades disgregadas se enlazaran finalmente para formar una forma de civilización humana integral, la historia eligió este antiguo camino comercial. En el año 1877, a este camino comercial se le fijó oficialmente un nombre, la Ruta de la Seda. La palabra civilización, en la definición de hoy, se refiere ampliamente a la suma total de riquezas materiales y espirituales creadas por la humanidad. Este camino de intercambios comerciales entre Oriente y Occidente se mantuvo ininterrumpidamente como el vehículo más fundamental sobre el que se difundieron y fluyeron estas dos riquezas en el viejo continente. No obstante, las diferencias y confrontaciones entre distintas civilizaciones fueron en todo momento el mayor obstáculo que encaró la humanidad durante la conducción del curso de la historia. Hoy en día, la iniciativa para revitalizar la ruta que parte de Oriente ya cubre a miles de millones de personas en el mundo. Esto es probablemente la suma total de la forma de civilización humana moderna. En la franja económica de la Ruta de la Seda, la sabiduría de Oriente no solo hace énfasis en la riqueza, sino también en el derecho de cada una de las nacionalidades de observar libremente su propio cielo estrellado. Las personas de hoy llaman a esta idiosincrasia espiritual, de diversidad sin homogeneidad, que impulsa y defiende un enorme país de Oriente, la nueva civilización de la Ruta de la Seda. Hoy, en el desierto de Kabir, en dirección noreste de la provincia de Yazd, en la parte central de Irán, se ubica el tramo central de la línea meridional de la Ruta de la Seda. A diferencia de los desiertos comunes, las dunas de aquí se formaron por la acumulación de arena y sales cristalizadas. La temperatura durante el verano llega a 50 grados centígrados y la aridez prolongada ha endurecido el terreno salino alcalino de la superficie. Esta es una de las regiones con el entorno natural más severo de la Ruta de la Seda. Esta construcción que emerge en el entorno más inhóspito es inesperada. Es el edificio construido con tabiques de arcilla más antiguo que existe en Irán. Es el castillo de Narin. Era una referencia importante que se construyó en la meseta iraní sobre un tramo de la Ruta de la Seda que comunicaba Europa con Asia Central.
Hace 1700 años, el Imperio Persa construyó la antigua ciudad de Yazd, un centro para mercaderes que pasaban por este lugar de la Ruta de la Seda. El castillo de Narin era una estación de repostaje importante de la antigua ciudad. En los anales de la historia, el castillo de Narin se ganó su nombre no solo porque se le empleó como estación de repostaje en la ruta, sino porque el pueblo iraní fabricó en este árido terreno un peculiar producto, que por su peculiar código civilizado, pasó a ser una mercancía muy importante en la Ruta de la Seda, la alfarería del castillo de Narin. Hoy muchos se preguntan cómo logró el Imperio Persa hace más de 1000 años convertir este árido terreno, formado por arena y sal cristalizada, en un emplazamiento civilizado y fabricar este tipo de utensilios sin tener las condiciones favorables para la alfarería. Todas las mañanas, Mahmud, de la región iraní de Yazd, comienza un día de trabajo. El barro para el modelado de enseres se saca del terreno salino alcalino del endurecido desierto de arena tras excavar varios metros. No obstante, el agua para el modelado se drena hasta esta parte del desierto desde la región montañosa septentrional. Para elaborar el adobe hay que mezclar el agua y la arcilla según la proporción correcta. En el torno, Mahmud comienza a plasmar sobre el barro una nueva vida siguiendo su imaginación. El ordinario barro rota sin parar bajo los movimientos de Mahmud. La forma comienza gradualmente a emerger. Los patrones comienzan a blandirse en el adobe. La materia más inverosímil para modelar esta vasija, y que en teoría no debería existir en esta zona del desierto, es el agua. Y la mejor respuesta que demuestra los resultados de la civilización sobre la Ruta de la Seda también es el agua que brota en esta región. A la antigua ciudad de Yazd, en donde está el castillo de Narin, la UNESCO la evaluó como la ciudad más antigua en el mundo en el que aún habitan personas. Hoy todavía viven aquí 460.000 personas. Era un centro importante que conducía a un tramo de la ruta. Las caravanas que por aquí pasaban lo conocían bien por la seda, las telas y las alfombras que aquí se comercializaban. Apareció por primera vez en los anales en el año 334 antes de nuestra era con el registro de las expediciones de Alejandro el Grande. Yazd carecía de toda reputación en la ruta, era una prisión para condenados del monarca. Pero en el año 1362, cuando Marco Polo llegó a esta ciudad, describió a la urbe de esta manera. Yazd se ha convertido en un centro comercial y urbano de gran exquisitez y majestuosidad. Una de las razones del cambio sorprendente de la antigua ciudad de Yazd está enterrado en la ciudad. Es la antigua infraestructura hidrogeológica que la civilización persa entregó al mundo, el Kanat, o la red subterránea de pozos. Hoy en el Museo del Agua de Yazd se exhibe la más grandiosa innovación de la civilización humana en infraestructura hidrogeológica. Kanat
就是这些农耕文明，他们迁徙到这个伊朗高原之后呢，就发现这块土地上大部分是沙漠，土地比较干旱，但是呢，农耕又需要灌溉，所以在伊朗这个农业，它主要不是靠下雨，雨水很少，主要是靠这个山上的这个雪水和地下水。那么，怎么利用这个地下水？于是波斯人就创造这个卡尔钦。Los habitantes de la meseta iraní descubrieron hace 2000 años una filtración en las montañas nevadas que escurría el subsuelo. El trasvase desde la parte alta hasta la baja era excavado con pozos de ventilación de diferente profundidad a intervalos de cierta distancia. Posteriormente se construían alcantarillas entre pozo y pozo. Después de que las alcantarillas vinculadas pasasen a formar un prolongado flujo, el agua proveniente de la nieve derretida se drenaba desde la montaña nevada, seguía el conducto subterráneo, fluyendo interminablemente hasta las zonas áridas más bajas, completando el transporte y el envío del recurso hídrico a zonas alejadas. Por lo regular, las características civilizadas de una región son inseparables de las adversidades más serias a las que se enfrenta. El agua es lo que más se carece aquí. Esta tecnología hídrica que nació de un desafío a la naturaleza aceleró de forma natural que la antigua ciudad de Yazd se posicionara como un importante centro de mercaderes itinerantes en este árido sitio de Asia Central en la Ruta de la Seda. Afortunadamente, la tecnología en ingeniería que empleó el imperio persa y la habilidad para obtener fuentes de agua no se quedó solo en la meseta iraní. La chispa de la civilización se extendió rápidamente en la zona interior de la árida placa euroasiática siguiendo la ruta de la seda. Esta compartición de los frutos de esta civilización cambiaron rápidamente las características de numerosas zonas que seguían a la ruta de la seda. El arenoso desierto de Gobi, inalterado miles de años, se convirtió mágicamente, en medio de la colisión de civilizaciones, en un parque con fragancia frutal. Esto es hoy Turfán, en Xinjiang, China. Hacer, campesino de la aldea de Shanghu, en el poblado de Yaer, va todos los días por agua a un canat cercano. Para los pobladores, el canat sigue siendo una de las fuentes de agua más importantes de este lugar. La entrada del canat, donde Acer recoge el agua, se construyó en los albores de la dinastía Qing. Tiene hasta hoy una historia de más de 300 años. Es hasta el momento la imagen de un canat más completa que se puede grabar en la región de Xinjiang. El agua subterránea, que comenzó a acumularse por la línea de nieve ubicada en las montañas de la cordillera Tian Shan, ha fluido incesantemente hasta el desértico Turfán por medio de este extendido canal subterráneo frente a nosotros. La zona de la cuenca de Turfán en Xinjiang tenía 1.100 canat de aproximadamente 5.000 kilómetros en el periodo histórico de mayor esplendor. Desde la creación hasta la compartición, la ruta de la seda testiguó el proceso completo de las semillas que en este árido terreno se convirtieron en un fruto de la civilización. Concebido en la meseta iraní, entregó a las generaciones posteriores un logro artístico refinado. Además, al repartirse por el extendido camino, trajo un nuevo periodo de prosperidad por toda la ruta de la seda. El fruto de la civilización, una actitud de compartición generosa sobre este camino, permitió que las personas entendieran que el objeto más valioso sobre la ruta de la seda no necesariamente era el oro y la plata.
Este tipo de fuerza espiritual que provenía de lo material y que superaba la riqueza de las personas, quizás permitía la construcción más amplia de esta extendida ruta comercial. I think the civilization is something that is not just contained within itself. A civilization is a society that reaches out beyond itself and brings in knowledge from other places. And it brings in goods from other places. And also, they absorb knowledge from other societies. El aspecto que más salta a la vista sobre las características de la civilización humana formadas en el viejo continente a lo largo de la Ruta de la Seda son en su mayoría las notorias ciudades o edificios construidos por la civilización material. Y el fruto de la civilización, encarnado en el plano espiritual, escondido más en el comercio de mercancías, en los intercambios políticos o incluso en las guerras u otras actividades humanas, diseminó en la humanidad una influencia social sobre esta prolongada ruta de más de 10.000 kilómetros. Esta tierra, acariciada por el viento, hace que Taraz, en Kazajistán, aparezca espaciosa y calmada. En los registros del Libro Nuevo de Tang, Taraz fue el reino más al occidente de la dinastía Tang de Oriente. En el año 751, los dos imperios más grandes del mundo en ese entonces, la dinastía Tang en Asia y el califato Abbasí en la región de Asia Central, desataron la guerra conocida en la historia como la Batalla de Talas. En el año 750, Cao Xianzhe, mariscal militar de las cuatro guarniciones de Anxi durante la dinastía Tang, recibió un informe que el califato de Asia Central había unido a varios reinos y se disponía a emprender un ataque contra el imperio Tang con un numeroso ejército. Bajo estas condiciones, Cao Xianzhe desplegó la táctica del ataque preventivo, cruzó la meseta del Pamir y tras tres meses de camino llegó a Talas. El ejército Tang y más de 100.000 soldados del califato libraron la batalla decisiva. Finalmente, el ejército unido del califato triunfó sobre las huestes Tang y ganó la victoria en esa guerra. Esta es una guerra, pero en la historia, 为什么？因为唐朝的战俘中间有一批是造纸的工匠，他们被阿拉伯人送到巴格达。阿拉伯人呢，其实历史上是很好学的，哎，他们发现这个造纸的技术，他们就学会了，并且以后呢，又把它传播，以后又传到了欧洲。La obra árabe de geografía, viajes y reinos registra el origen de la técnica para la fabricación de papel de Asia Central así. El papel existe por los prisioneros chinos que entraron en Samarcanda. Tras la derrota de Talas, artesanos fabricantes de papel estaban entre los miles de soldados capturados. El califato Abbasí estableció en Samarcanda el primer taller de elaboración de papel formado con los artesanos chinos apresados. A pesar de que esta colisión fronteriza contempló a solo unos cuantos miles de hombres, el cúmulo de los logros de la civilización eligió extrañamente esta guerra que ocurrió hace 1266 años. Entre los cuatro grandes descubrimientos de China, el camino por el que la elaboración de papel avanzó al mundo inició en Taraz por la Ruta de la Seda. Hoy, en la fábrica de papel más tradicional de Samarcanda, Uzbekistán, continúa la producción laboriosa. La fibra vegetal pura pasa por procesos. Al final se solidifica en hojas de papel delgadas.
El papel que aquí se produce y el papel que se produce tradicionalmente en China es prácticamente el mismo. Con excepción de China, el surgimiento del papel cambió rápidamente la larga historia de los textos escritos sobre plantas o piel de animales de cada uno de los pueblos del mundo de aquel entonces. El fruto de la civilización de Oriente comenzó a seguir a la ruta de la seda 600 años después de que Zhaoyuan inventara la técnica de elaboración de papel en la dinastía Han del Este, difundiéndose de Oriente a Occidente. A finales del siglo VIII de nuestra era, se propagó la técnica de elaboración de papel a Bagdad. En el siglo XII, España construyó la primera fábrica de papel. En el siglo XIII, Italia y Alemania comenzaron a fabricar su propio papel. Después del siglo XVI, la técnica de elaboración de papel se extendió por toda Europa. El lugar que marcó el avance de la técnica china para la elaboración de papel por la ruta de la seda es lo que hoy es Samarcanda, en Uzbekistán, la ciudad frente a nosotros, una ciudad antigua con 2.500 años de historia. En el mapa del siglo XIV de nuestra era, Samarcanda conectaba al Imperio Persa, a India y a China. En el tramo central y meridional de la antigua ruta de la seda, Samarcanda tenía a ojos de las personas una existencia distinguida como una figura de distribución vial. La época de mayor gloria de la ciudad de Samarcanda nació de las manos de este emperador. En el año de 1370, Tamerlán inició la dinastía Timúrida en Asia Central. Estableció un territorio que se extendía desde Delhi hasta Damasco, un colosal reino que iba desde el mar de Aral hasta el Golfo Pérsico. Samarcanda era la capital del reino. Tamerlán en lengua túrquica significa hombre con temple de acero. El monarca que fundó este colosal imperio creía que las magnificentes construcciones que podían verse y tocarse podían hacer que sus súbditos sintieran el poder del reino. Hoy, las grandiosas construcciones antiguas de Samarcanda son básicamente el resultado del periodo de la dinastía Timúrida. Sus fastuosos acabados y resplandor, así como el carácter único, revelan aquí los logros precipitados por las proezas militares. No obstante, transcurridos 600 años, las calles de Samarcanda, hoy apacibles, aguardan las transformaciones del mundo. Aun cuando en un reino predomine la grandiosidad, con riquezas materiales acumuladas, siempre aguardará, silencioso, a que la ordinariez prevalezca. Solo el fruto de la civilización que impulsa el bienestar compartido y que genera la riqueza conjunta es el paisaje que prevalecerá eternamente sobre la ruta de la seda. La dinastía Timúrida no solo entregó al mundo una antigua ciudad que ha estado presente en la ruta de la seda. Las reliquias del observatorio de Ulugh Beg, ubicado en lo que hoy es el suburbio nororiental de la ciudad, evidencia el fruto peculiar con el que este antiguo pueblo contribuyó al avance de la civilización humana. Año 1430 de nuestra era. Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, construyó en Samarcanda el primer observatorio del mundo en el que instaló el instrumento astronómico más avanzado de la época. Al mismo tiempo, Ulugh Beg involucró a astrónomos del mundo musulmán e indio, quienes emprendieron estudios e investigaciones de astronomía durante cerca de 30 años. Ulugh Beg
entregó a las generaciones posteriores no solo la ubicación de más de 1000 astros, sino que también dio a la humanidad la solución final a la interrogante de cuántos días tiene un año. Aylanışı, bir yıllık aylanışı olabildi zamanı da, karayın, 365 gün, 6 saat, 10 minut ve 8 sekunde olabildi yaptılar. Bu ilgari gibi bana yaşayıp ötken, alımlar faaliyet gösterken, kadınlar Hindilerde, yok ki Haldeyler dedi, yok ki Yunanlar hesabı bilen takaslaştırırken de Ulubek'te hesapları hazır ki hesapla takaslaştırırken de Ulubek hesapları anca anık hesaplanırdı. Ulubek descuidó sus responsabilidades como gobernante por su pasión por la astronomía. Al final, murió derrocado. No obstante, en el periodo posterior al siglo XIV, el logro científico-tecnológico de la observación de los cuerpos celestes, difundida aceleradamente desde Samarcanda sobre la Ruta de la Seda, permitió un siglo después que la humanidad levantara la cabeza e iniciara una era para mirar a las estrellas. Hoy, a un cráter de la cara posterior de la Luna se le bautizó con el nombre de Ulubek, y los 365 días de rotación de la Tierra se convirtieron en la referencia astronómica del mundo. Sobre la Ruta de la Seda, Taxila, en el oeste de Asia, se yergue silenciosa. Es la ciudad más clásica para explorar hoy las huellas de la civilización humana. Pese a que hace 2500 años aún no estaba completamente unida la más larga ruta comercial de la humanidad, la civilización griega y las de Asia atestiguaron la colisión impetuosa en estas tierras. Sin duda, ilustraron el desarrollo civilizado de las generaciones posteriores con más conocimiento. En un lugar a 50 kilómetros de Islamabad, capital de Pakistán, existe una antigua ciudad amurallada de 23 kilómetros de largo. Las ruinas de esta ciudad-estado discurren de manera sencilla en un terreno de 12 kilómetros cuadrados. El proceso de análisis que emprenden las personas de hoy sobre los tipos de formas artísticas resulta un caso notoriamente contradictorio en la estética que nació en Taxila. Taxila está en el interior del continente asiático, a una distancia monumental de Europa. No obstante, el nombre de la ciudad viene del griego antiguo, que significa la ciudad de las esculturas. Taxila es un lugar sagrado del budismo. El rey Ashoka de India construyó en el año 259 de nuestra era una pagoda. Si bien propagó el prestigio de Taxila, era en realidad arte greco-budista, la fusión en un cuerpo de la cultura griega, persa e india. La persona que las mezcló en un todo fue Alejandro el Grande, rey de Macedonia. En el año 334 antes de nuestra era, Alejandro el Grande, de solo 20 años, desplegó una cruzada a Oriente. 10 años después, el emperador controló una extensión que llegó a los 5 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 20 millones. A partir de ese momento, el reino de Macedonia se convirtió en aquel tiempo en el imperio más grande del mundo. El proceso para conquistar a otros pueblos fue también un trayecto de expansión hacia Oriente de la civilización griega. Al tiempo que Alejandro el Grande conquistaba territorios, lo más admirado era la propagación cultural de la antigua Grecia. A cada lugar que llegaba, edificaba construcciones magnificentes de estilo griego. En el periodo de más apogeo, construyó sobre su camino de expansión a Oriente 70 ciudades de estilo griego, llamadas todas con el mismo nombre, Alejandría. Los elementos artísticos locales, fundidos con la civilización griega en el alma de Alejandro el Grande, también se enriquecieron gradualmente. En el estudio y las lecciones de las múltiples formas artísticas y étnicas,
Alejandro el Grande renunció a persistencias altivas y aceptó a un mundo diverso en formas y costumbres. En la antigua ciudad de Taxila se yergue una estatua de Buda de estilo greco-budista de 2000 años de antigüedad. Mira hacia abajo. Tras fusionarse el temperamento de Europa y Asia, esta estatua iluminó ininterrumpidamente a transeúntes taciturnos. Construir la base de una civilización yace en un concepto que valora la coexistencia armoniosa, pero distinta, y la diversidad. それはですね、ガンダーラ美術の一番の特徴はギリシャ系の様式を取り入れているっていうことなんですね。建陀羅艺术实际上是巴雅山当地的文化与古希腊文化的一种结合。建陀羅艺术呢，已经证明在历史上巴雅山的北部地区恰好是各种文明交汇的地方。 Esta fue la fuerza motriz que propulsó a la civilización y que impulsó a la extendida ruta de la seda con un torrente más amplio en el continente euroasiático. La ruta de la seda, que partía de sus extremos orientales y occidentales, ha vertido vehementemente la quinta esencia de la civilización humana sobre este prolongado camino. En este encuentro de distintas civilizaciones, determinar si se desafió conservadoramente a la otra parte o si se creó integradoramente un ente más grandioso, es un tema escabroso sobre esta extendida ruta. Los cantos folclóricos de la meseta Shanpei en las montañas nevadas, extendidas en el interior de Kazajistán en Asia Central, son una escena cuyo estilo musical y entorno es a ojos de las personas de hoy algo difícil de fusionar. El primero de febrero de 2016 es el solsticio de invierno en el calendario lunar de los chinos. En el distrito de Korday, en la provincia de Yanbil, en Kazajistán, a más de 2.000 kilómetros de distancia de China, ese es también el día más importante para sus habitantes. La provincia de Yanbil se ubica en la parte sur de Kazajistán. La ruta de la seda, que discurre de oriente, de la parte occidental de Xinjiang, en China, debe pasar por la provincia de Yanbil para adentrarse en el interior de Asia Central. Este patio es la casa de Hussein Daurov. Nació aquí hace 60 años. Hasta hoy, tres generaciones suman más de 10 personas. Este día de cada año, este patio atestigua un bullicio inusual. Por la mañana, las mujeres comienzan con las faenas, recortan papel y rellenan ravioles. Toda la familia prepara el banquete familiar, igual que como lo hacen las familias chinas. La familia de Hussein Daurov, en Kazajistán, prepara de la misma forma esta celebración. Esta expresión estándar de Shaanxi deja perplejo al equipo de producción en Kazajistán, un país que toma el kazajo y el ruso como idioma oficial. ¿Por qué conoce una expresión tan típica de China? Entre la población de más de un millón de la provincia de Yanbil, la población Tunkan es de alrededor de 60.000 personas. En el registro local, los ancestros de Hussein Daurov emprendieron el camino hacia el oeste desde Shaanxi, China, siguiendo el recorrido de la Ruta de la Seda. Cruzaron la cordillera Tian Shan y en lo que hoy es la provincia de Yanbil, junto al lago Balhash, decidieron establecerse.
La característica más notable de los Tunkán se manifiesta en sus hábitos de vida. En sus inicios, los kazajos los llamaban la gente que proviene de Oriente. En la Unión Soviética de 1937, en los trabajos de identificación étnica, a esta comunidad migrante se le denominó oficialmente étnica Tunkán y se convirtió en la minoría étnica más joven de la Unión Soviética. El pueblo natal, en el imaginario del pueblo Tunkán, está en Shaanxi, a miles de kilómetros de distancia. Hoy, los Tunkán solo pueden describir el aspecto de la ancestral meseta de Loes de manera oral. Pero lo que no pueden olvidar son las costumbres dejadas por sus ancestros. Hoy en día, buscar la nostalgia de las migraciones sobre la ruta de la seda no es algo del otro mundo. Pese a que el tiempo ha borrado todo, la característica inclusiva de la civilización humana permite que, en medio de los cambios del tiempo y el espacio, el símbolo civilizado permanezca firmemente. Estos hechos, sin importar que provengan de Oriente u Occidente, son circunstanciales. La dirección de las migraciones no es importante. La admisión y aceptación de la civilización, además de su respeto, son todos el resplandor que más irradia la civilización. En Xi'an, alejado miles de kilómetros de su tierra natal, el empresario indio Dev disfruta la antigua ciudad inclusivo a su vista. Hace 12 años, Dev llegó a China con la convicción de transmitir la cultura india por la ruta de la seda. 一直有一个梦想，就想，接受我们印度的文化，因为丝绸之路可印度有关系，所以就到西安，然后这边我们就是开一个文化交流餐厅。El restaurante de Dev está ubicado en el mercado occidental de la ciudad de Xi'an. Un restaurante típico con el sabor auténtico de la cocina india ha recibido el apoyo de un amplio número de comensales. Tras propagarse la noticia de la apertura de la franja económica de la Ruta de la Seda, Dev agrandó su inversión en la ciudad de Xi'an. A un lado de su restaurante, Dev abrió un salón para practicar yoga de la India. Él confía en que la riqueza sobre la Ruta de la Seda está a la vista. Una vida que permite emprender negocios y a la vez intercambiar distintas culturas está llena de satisfacciones. Hoy, en el siglo XXI, una población de miles de millones discurre por la Ruta de la Seda. Las formas multiculturales que el continente eurasiático ha soportado entre nacionalidades, etnias y agrupaciones
han experimentado fusiones y colisiones sobre esta ruta comercial. Comparados con cualquier época pasada, han sido repentinas y vehementes. ¿Cómo salvaguardar la peculiaridad civilizada y cómo dar forma a conglomerados culturales diversos que edifiquen los logros y la excelencia de una nueva civilización? La historia ha elegido a un brazo fuerte en esta ruta comercial, y bajo su influjo se abrirá una ruta de la seda más profunda, más amplia y más cálida.跨越埃及文明、巴比伦文明、印度文明、中华文明的发祥地，跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地，跨越不同国度和肤色人民的聚集地，不同文明宗教种族求同存异，开放包容。 并肩书写相互尊重壮丽的诗篇，携手绘就共同发展的美好的画卷。酒泉、敦煌、吐鲁番、萨马尔罕、巴格达、君士坦丁堡等古城，宁波、泉州、广州、北海、克伦坡、 基达、亚历山大等地的古港，就是记载这段历史的活化石。历史告诉我们，文明在开放中发展，民族在融合中共存。 Thank you.